Y aquí está de nuevo, Sentir Cofrade ante sus pantallas en Popular Televisión. Y es que estrenamos nuevo capítulo. Sean bienvenidos, por tanto, a un nuevo programa especial, hoy dedicado a la Virgen de Gracia y Esperanza, la titular de la cofradía de los Hijos de María de Cieza. Una imagen muy especial para aquella Semana Santa tan querida por todos los cofrades de la región de Murcia. Pero antes de entrar en materia, vamos a recordar lo que vimos en el capítulo anterior, que fue la Virgen del Rosario, reina de Fuente Álamo. Como siempre, esto es un trabajo en equipo, así que eso no hubiera sido posible, lo que ustedes acaban de ver, la Virgen del Rosario de Fuente Álamo, sin, por supuesto, el trabajo de este equipo de Sentir Cofrade, pero también, como no, la hermandad que se implicó y, por supuesto, nuestros patrocinadores. Así que gracias a todos ellos por hacer posible ese programa, La Reina del Rosario en Fuente Álamo, que ustedes pueden ver en nuestro canal de YouTube de Sentir Cofrade. Ustedes se meten, ya saben, en listas de reproducción y en la quinta temporada acceden a los programas que ustedes quieran ver. Para repetirlo, pues eso, cuantas veces quieran, o si alguien no lo ha visto, usted quiere pasarle el enlace a algún amigo, algún familiar, ahí tienen, como digo, en esa lista de reproducción, todos los programas. Como decía, hoy la Virgen de Gracia y Esperanza es la protagonista de este programa, así que comience ya Virgen de las Aguas, vean la cabecera, comienza un nuevo programa de Sentir Cofrade. La cofradía de la Virgen de Gracia y Esperanza, los Hijos de María, como también son conocidos allí en Cieza, pues tiene distintas particularidades que iremos desgranando a lo largo de todo este programa. En primer lugar, quien fuera su presidente y actualmente su tesorero, Rafael, nos va a hablar pues de distintos detalles a lo largo del programa de esta cofradía tan entrañable en Cieza. Y comenzamos, antes de entrar en materia, con la Virgen, que es la titular, con el grupo escultórico de la Última Cena, que también pertenece a la cofradía y que sale en procesión por las calles de Cieza. Creo que pues entronca muy directamente con la tradición religiosa con la que se fundó la hermandad, ¿no? Tenemos el Martes Santo, un paso fundamental dentro de lo que es la Semana Santa y la Semana de Pasión de cualquier ciudad, que es la Santa Cena. Y el Martes Santo pues comenzamos la procesión del prendimiento con ese paso, ¿no? Con la Santa Cena. Que bueno, para nosotros es un orgullo pues tener ese trono, que aunque pues es uno de los más pesados y de los más laboriosos de trabajar, de sacar a la calle, pues también es una pieza fundamental dentro de toda la Semana de Pasión, ¿no? Las imágenes son de mengual, pues como toda cena pues está compuesta por
el Señor de la Cena y sus 12 apóstoles en torno a una mesa. Es una disposición simétrica en el que Cristo está al fondo de la mesa en el momento de la bendición del pan y el vino, de la, como decía antes, de la instauración de la Eucaristía, y los apóstoles pues están seis a cada lado, derecha e izquierda, ¿no? Para portarlo pues sobre unos 56 a 60 portavasos o banderos son los que desfilan en cada uno de los dos relevos que lleva el trono. La tradición más importante, como te decía antes, es que, por ejemplo, la panadería de Valentín, que ya desapareció porque la persona que lo llevaba o lo regentaba, pues ya falleció, la familia no lo lleva, pues aún no teniendo el comercio abierto, pues todavía los sucesores, los hijos, pues siguen trayendo todos los años los panes ácimos, las tortas, las empanadillas. Y después de conocer el paso de la Santa Cena, obra de Mengual, entramos ahora en materia en lo que son los inicios de la cofradía. ¿Por qué un paso de palio? Esas influencias andaluzas, ¿no?, que tiene la cofradía, y también vamos a conocer la imagen de la Virgen de Gracia y Esperanza, la protagonista de este programa. Quizás considero que debido a los hermanos fundadores, sobre todo a Ramón cuando empezó con el proyecto de hacer una nueva hermandad, pues él viniendo también de una familia que tenía tradición en Málaga, pues quizás pues dijeron, oye, pues algo distintivo, diferente, podría ser una Virgen bajo palio, con una candelería y con todo el boato y todo el arreglo que tiene el barroco y que tiene pues toda esa configuración de una Virgen como reina y con su corona imperial y todo. Creo que supongo que empezaría por ahí. Ha ido calando, fue calando, los 40 y tantos años que tiene la hermandad, pues ha ido calando. Ayuda a que pues el espectador, el que eso pues también entre en ese momento, en ese clima de recogimiento, y eso pues también hace que tenga un gran seguimiento por parte de la gente, ¿no? Se ha ido luego perfeccionando y gracias a que la hermandad ha ido creciendo, pues se ha ido ya pues teniendo un plano alpaca en plata, con un palio bordado, con unas galas también impresionantes, con una candelería toda en cera natural, con la Ave María, con su manto de flores. Entonces, claro, todo eso pues es, bajo mi punto de vista, pues es una procesión emblemática de Cieza. Diferente, pero al mismo tiempo emblemática por lo que supone, por lo que se espera. Es una imagen que siempre estuvo, desde su creación, pues estuvo en el monasterio de las monjas clarisas. No estaba expuesta al culto, era una imagen que tenían las hermanas dentro de su convento y que era una imagen pensada para el rosario, ¿no? De hecho, llevaba en la mano un niño y era pues una Virgen del Rosario, su advocación era del Rosario. Cuando, como comentaba antes, pues los padres fundadores pues tuvieron esa inquietud de decir, queremos tener una imagen, una Virgen de vestir dentro de la Semana Santa de Cieza, pues tuvieron en contacto con las hermanas clarisas y ellas pues dijeron pues que podían contar con esta imagen, y de hecho pues las hermanas clarisas donaron a la hermandad esta imagen, que ya pues se le cambió la advocación y se le puso la advocación de Gracia y Esperanza, ¿no? Entonces, durante todo el año ella ya sigue en su convento, lo único que ya pues la hermandad también dentro de la capilla del convento pues hizo un camerín para la Virgen, un altar, donde esa imagen pues está todo el año, salvo cuando abandona esa capilla de las monjas clarisas para el rosario en el mes de octubre y cuando se hace el traslado para que ya participe en los desfiles procesionales de Semana Santa. Thank you.
lo largo de todo el año, la Virgen de Gracia y Esperanza está en las Clarisas de Cieza y será de allí la abadesa del convento la que nos hable de esta imagen. Nos encontramos en el monasterio de la Inmaculada Concepción, somos las hermanas Clarisas de Cieza y, como pueden comprobar, tenemos aquí en el fondo la imagen de Nuestra Señora de Gracia y Esperanza. La verdad es que es imponente cómo arrastra a tantos fieles y a tanta gente detrás de ella rezando el Santo Rosario. Durante el resto del año la tenemos siempre aquí en su capilla. Para Cuaresma, principalmente a finales de Cuaresma, la cofradía suele hacer el traslado de dicha imagen a su casa para dejarla dispuesta para que procesione la noche del Jueves Santo. La verdad es que sufre una transformación bastante notoria. Es curioso cómo, sobre todo lo que apuntaba antes, cómo suscita en el corazón de los ciezanos y las ciezanas tanta devoción, no solamente en la gente mayor, sino también en la gente joven, y cómo los niños procesionan con tanta ilusión, abriendo paso. Pero el cotidiano vivir, si es que se puede expresar de esta manera, el cotidiano vivir de la Virgen aquí, o de la devoción de la gente de Cieza hacia ella, pues lo podríamos destacar por varios momentos. Nosotras, que normalmente escuchamos la Eucaristía en el coro bajo, que es la parte que tenemos al fondo, sí que percibimos que, depende de las fechas, pues hay más afluencia hacia ella o menos. Concretamente, en junio y julio, que es fecha de exámenes, pues sí que es cierto que viene mucha gente a su capilla, y nosotros imaginamos que es para derramarle a sus pies pues las intenciones que cada persona tiene, las preocupaciones que tiene. Y no solamente me remito a momentos, digamos, negativos o de sufrimiento, también es cierto que hay momentos festivos en las vidas de los ciezanos que comparten con ella, como puede ser algunos novios han venido a tener ese recuerdo con la imagen, o el nacimiento de los niños. O sea que, digamos que la Virgen de Gracia y Esperanza es testigo de diversos momentos de los ciezanos y ciezanas que comparten con ella pues esa complicidad y esa devoción. Y bien, de nuevo volvemos a la imagen, vamos a seguir conociendo esta imagen tan querida por los hijos de María, y nuestro amigo José María Cámara Salmerón, nuestro querido compañero, nos habla de ella, de esta imagen también tan querida para él y tan especial para su familia. Una imagen de las más particulares de esta Semana Santa, no por su fisonomía, sino por la forma en la que procesiona, puesto que la noche del Jueves Santo, la cofradía de los hijos de María, Nuestra Señora de Esperanza, saca esta imagen en la calle bajo un palio con una fisonomía totalmente andaluza. Es peculiar la historia de esta imagen porque es una imagen anterior a la Guerra Civil, de las pocas que se conservan. En origen era una Virgen del Rosario que, con el trajín y todos los tristes acontecimientos que sufrimos en Guerra Civil, las hermanas Clarisas la rescatan y la tienen en sus almacenes. Entonces, cuando pasa Guerra Civil, la cofradía Nuestra Señora de la Esperanza comenzaba un poco pues a tener ese germen de crear una nueva cofradía, y el párroco Ramón García, hoy en Espinardo, habla con las hermanas, tiene mucha amistad con ellas, y les comenta pues la idea, que quieren hacer una procesión, que quieren buscar una imagen, y son las propias hermanas las que les comentan a Ramón que tienen una imagen y que podían utilizarla. Y entonces así se crea un poco este origen de esta imagen y cofradía.
tenemos que hacer un alto en el camino, porque es que ahora es el paso de la publicidad. Pero bueno, antes de irnos a este corte publicitario, pues vamos a recomendarles, como siempre, que tienen que visitar nuestras redes sociales. Ahí durante toda la semana pues van a ver ustedes vídeos, fotos, información, historia, la agenda de actos, que aunque estamos en noviembre, pues siguen habiendo actos y convocatorias cofrades a las que podemos asistir y disfrutar de esa vida activa de nuestras cofradías durante todo el año. Pues bien, ya saben, tienen en nuestras redes sociales toda esa información, y si lo prefieren, ya saben, miércoles 10:30 aproximadamente, sábado 9:30 en Popular Televisión, programas de estreno, capítulos de estreno de Sentir Cofrade, con nuevas temáticas, nuevos protagonistas. Pero si no, ya saben que también pueden visitar nuestro canal de YouTube, Sentir Cofrade, y en listas de reproducción ustedes verán los programas que tenemos en esa especie de carpeta, para que ustedes lo entiendan, de la quinta temporada. También pueden ver vídeos sueltos que tenemos ahí en nuestro canal, entre otras muchísimas cosas. No les entretengo más. Vamos un momento a publicidad y enseguida volvemos aquí con Sentir Cofrade. Dentro de toda la vida activa de la cofradía y de la propia imagen que sale distintas fechas a las calles de Cieza, pues tenemos algo que es muy tradicional ya y es imprescindible en la cuaresma de los cofrades ciezanos, como es el traslado de la Virgen de Gracia y Esperanza. Cuenta la anécdota, y es que había un cambio de túnicas en la cofradía, y para que no se estrenaran el día del traslado, prefirieron hacerlo el día de la procesión, por tanto que fuera en esa ocasión las mujeres quienes cargaran el paso de la Virgen. Pues bien, aquella hermosa casualidad ha dado lugar a que todos los años el traslado de la Virgen de Gracia y Esperanza desde las Clarisas lo hagan las mujeres. Y es que las mujeres tienen un papel muy importante en todas las cofradías, como deberían de tenerlo, pero aquí en Cieza especialmente ellos han apostado por el papel de la mujer en las juntas y también bajo los pasos. Nuestro amigo Rafael nos sigue contando más sobre esta historia. El traslado se viene haciendo siempre desde su capilla de las monjas Clarisas hasta nuestra casa de hermandad. A lo largo del tiempo tanto ha cambiado de día como de recorrido, pero bueno, en los últimos años pues ya está siendo fijo pues esa fecha y el recorrido también. Es el trono en el que normalmente desfila en el rosario. Entonces lo que se hizo pues es decir, bueno, pues por este año vamos a hacerlo así, y así reservamos el estreno de las túnicas para Martes Santo. Tuvo aquello tal aceptación, tanto por la gente de fuera como por las propias anderas, que desde entonces pues ya se ha quedado también como otro signo de identidad. Es decir, ya no se puede concebir un traslado en el cual no sea portada por las hermanas. Y de hecho pues también eso es un tema que cada vez tenemos más creciente, de que cada vez más gente, más mujeres, quieren pues vivir esa experiencia. Hacerlo en un terciopelo, en un bordado, pues supone una inversión bastante fuerte. Si ya no existía inversión para poder hacer ni el trono, pues lo otro era aún más difícil, ¿no? Llevados también por esta persona que comentábamos antes, Ramón, que venía de esa tradición malagueña en la cual pues la Virgen de los Estudiantes también porta y sale con ese manto que hacen los jardineros de Málaga, pues se llegó a la idea de decir, bueno, ¿por qué de manera provisional pues no cogemos y hacemos un manto de flores para salir del paso? Lógicamente es un manto más frágil, pero para salir del paso, pues, y ya el año que viene o los siguientes, pues ya veremos. Lógicamente, pues también nos pasó igual que a esta cofradía de Málaga, que lo que empieza por siendo una anécdota, una casualidad, pues ya no se puede abandonar, puesto que otra de las cosas que espera cada Jueves Santo es pues ese rasgo diferenciador de ver qué manto diferente saca la Virgen cada Jueves Santo. Entonces, pues ya desde entonces, pues la tradición ha hecho que en estos 40 y tantos años, pues cada año se haga un manto diferente. De hecho, pues como anécdota, a mí, pues muchos presidentes pues me han comentado de la Semana Santa de Cieza que somos la única hermandad en la cual la gente se espera a que pase el trono. Normalmente cuando viene el trono, pues la gente ya lo ve, el trono, y empieza a levantarse a irse, porque detrás pues ya llega la presidencia, llega la música y se va. Sin embargo, decía, vosotros, la gente se espera porque es increíble ver pues el despliegue de móviles, de cámaras fotográficas, que están esperando por todas las calles de Cieza a que pase la Virgen para inmortalizar pues esa imagen que ya viene siendo tradicional del manto de flores que cada año pues la Virgen pues porta en Jueves Santo.
Algunas de las imágenes que estamos viendo en procesión de la Cofradía de los Hijos de María han sido cedidas por nuestros compañeros de Redes Cofrades de Cieza, así que a ellos nuestro más absoluto agradecimiento por esa colaboración que siempre hacen con Sentir Cofrade cada vez, ¿no?, que se lo pedimos. Así que gracias, como digo, de verdad, de todo corazón, porque vosotros también estáis haciendo posible este programa dedicado a la Virgen de Gracia y Esperanza. Para continuar, nos vamos ahora con los fundadores, con tres de los fundadores que hace poco más de 40 años pusieron en marcha esta hermosa realidad y que hoy día es una de las cofradías imprescindibles de Cieza. No viene un duro, y se empezó todo con palicos y cañicas, pero con mucha ilusión, postulando por las calles, poniendo tascas, vendiendo de todo. Ya te ha comentado que los tronos lo hicieron los propios hermanos, los bordados, en fin, salió todo para el primer año. Íbamos vestidos con jersey verde, pantalón azul, pantalón azul marino, porque no había dinero para... La primera procesión, pues con mucha ilusión. Recuerdo muy bien, además salió la primera procesión donde está el Instituto Diego Tortosa, enfrente, en un bajo que nos dejaron. Aquella mañana estaba chispeando, bien recuerdo. Y nada, con mucha ilusión arreglamos el manto, salimos, hicimos un traslado desde allí, desde el Instituto Diego Tortosa, aquí a la Casa de los Santos. Y entonces tuvimos que hacer la procesión. Entonces, en esa procesión, después de entrar en la Casa de los Santos, tuvimos que volver a llevar el trono allí donde estaba. El primer año la Virgen la vistió el presidente y fundador Ramón García Gómez. Entonces la Virgen se vistió en la casa de su abuela, porque de doña Carmen Molina, en la calle San Sebastián. Y durante muchos años la Virgen ha estado custodiada por la abuela de Ramón. De hecho, el camarín se le hizo a raíz de irse Ramón al seminario. Entonces, como él no vio la cosa muy clara, no sabía qué iba a pasar, tal, pues entonces él fue el que encargó ese camarín. Y entonces fue cuando la Virgen salió de la casa de doña Carmen. Y el primer vestido que llevó fue un vestido de raso blanco, bordado en oro, pasamanería, y fue confeccionado por Ramón García y Ayala, ¿no? Era como José Ayala. Ese fue el primer vestido que llevó, con un fajín azul. Pues vamos, para mí personalmente es una satisfacción que no se puede expresar después de 40 y tantos años que todavía sigamos aquí y además que no hayamos desviado, porque hay gente que entra, sale, y pero nosotros eso, estamos aquí. Lo primero que me recorre, que me acuerdo, es de mi familia, porque tanto mis padres como mis suegros aquí han aportado su granito de arena y le tenían mucha fe y mucha devoción a la Virgen. Y te quería comentar dos cosas de lo que se ha dicho antes. Más que nada, que el primer manto de flores que se hizo fue de sabina verde y alelíes, porque tampoco había dinero para flores. Y otra de las cosas de la hermandad es que ahora mismo, aunque es una hermandad joven, tenemos la suerte de que todas las personas que han sido presidentes viven aún. Comeremos madera.
muchos sentimientos. Mira, yo este año, hacía años que no salía de Andero y tenía la gana de salir de Andero. Y te puedo decir que la sensación que tuve es que es inexplicable. Porque claro, entrar aquí, ver con el silencio que se entra, el rezo que se le hace a la Virgen, a oscuras como está, con dos cirios, y ver eso, pues la verdad es que se te ponen los pelos de punta y de gallina. Y la verdad es que es inexplicable. El sentimiento que tú puedas tener, cada uno lo vivirá de su manera, pero cada uno pues lo vive pues como cree él que lo debe vivir. Entonces, cuando tuvimos las 10.000 pesetas que nos costó el trono, el almazón del trono de la Virgen, fue cuando entonces empezamos ya a hacer el trono nosotros mismos, con la dirección siempre de Ramón, porque Ramón era el que más o menos dirigía y tenía la idea. Y entonces nos costó el almazón del trono 10.000 pesetas que nos lo hicieron en la Plaza de los Carros, el mocho que le decía. Eso sí que te lo puedo decir. Y anécdotas te puedo decir muchas más. Pero bueno, aquí mis compañeros también tendrán. Como se sabe, con esas 6 pesetas no se podían poner flores en el trono de la Virgen. Lógicamente tenía que ir uno al campo a pedirla amablemente, ¿no?, a que te la diese. Y si no te la daban, pues las tenías que coger. Lógicamente hubo alguno que había que saltarse por la alambrada y tal, que se quedaba enganchado en la alambrada y había... Y la acequia. Tenía que pasar la acequia y alguno no llegaba al pie a la otra punta. Si bien es cierto que una cofradía es un trabajo en equipo, siempre hay alguien, ¿no?, pues que por su carisma, por su forma de ser, por su forma de trabajar, ¿no?, pues siempre es un poco como ese centro de atención, ¿no?, ese punto de encuentro. Y ahora es el caso pues de dos mujeres que son pilares fundamentales ahora mismo en la actualidad, ¿no?, de la cofradía, ¿no?, de esa parte de esa realidad que tienen los hijos de María en Cieza. Así que van a ser ellas las que nos sigan hablando de esta cofradía, de esta hermosa realidad que cada año pone en activo a los cofrades de Cieza. La mujer muchísimo. Llevas a tu madre. Claro. Muchísimo. Mucho a nivel desde el nivel que ha participado tradicionalmente, como quien hace las túnicas, quien nos arregla las túnicas, quien se encarga de que salgamos en condiciones, de que el bajo, el gorro, el maremanún en las casas, de mamá, el gorro, el cíngulo, llevo esto descosido. Bueno, toda esa ayuda inestimable de una madre, ¿no?, que tradicionalmente es un papel que ha ejercido la mujer, hasta el papel más actual, que ahora es presidenta de la hermandad. Entonces, y luego dejas eso y coges a tu madre y la llevas a hombro. ¡Qué orgullo! Es que no, claro, se puede... Es que para nosotras... decir, es un orgullo y no se puede explicar. Eso lo tienes que vivir de dentro. Es una sensación. Es que es muy... A lo mejor los que normalmente sois anderos o cargáis a los tronos, siempre tenéis otra perspectiva, pero para nosotras, como era algo que no era habitual y es la primera vez que un trono lo portan solamente mujeres, es un traslado muy especial, porque es una relación directa entre ella y nosotras. Hombre, yo es que cuando yo también visto a la Virgen, y el momento más especial que tengo es cuando estoy enfrente de ella. Y estoy poniéndole el vestido porque estoy sola con ella, y ese es mi momento que yo hablo con ella. Pero cuando cargas a la Virgen, también es una cosa que es que no se puede explicar, porque si tienes esa devoción por ella, no se puede explicar. Y más, de hecho, cuando ves a tu hija que también carga a la Virgen, pues ahí ya... Sí. Además, nosotros sí hacemos una entrada... Se hace también Jueves Santo, como no podía ser de otra manera. Muy especial, la entrada es muy especial para quien la vive aquí dentro a puerta cerrada. Eso es un momento solo para los anderos, algún comisario que estamos delante y el sacerdote que nos acompaña. Y nosotras lo hacemos igual. Nosotras entramos, se cierran las puertas, aquí hay un momento de oración con el sacerdote que nos acompaña, con la gente que viene,
las anderas cada una lleva su anda personal y muy bonito, es un momento muy chulo. Y ya no, ya últimamente se va visitando cada domingo de cada mes de octubre a una iglesia diferente. Es el rosario, a las 7 de la mañana todo el mundo no se levanta y ves que cada vez se levanta más gente, críos pequeños, y entonces pues... Madres con bebés en las silletas, en carritos, acompañando a la Virgen tan temprano y rezando el rosario con sus hijos. Es una cosa muy curiosa y que cada vez vuelve otra vez a ir más gente. Y como va a distintas parroquias, la gente de esa parroquia la espera y la recibe con la emoción, se arreglan las parroquias, los coros, incluso de las parroquias participan en la mayoría de iglesias, están esperando a la Virgen cuando llega, le cantan durante la Eucaristía que se celebra su llegada. La gente le tiene mucha devoción y agradece que vaya a distintos sitios, que todo el mundo la vea y la disfrute. Y a continuación, en ese repaso de testimonios e historia y devoción de la Virgen de Gracia y Esperanza que estamos viendo en este programa especial, no podía faltar nuestro amigo Antonio Morales, quien ha sido esta Semana Santa pasada el pregonero de Cieza. Pues va a ser él el que ahora nos hable también de esta hermosa realidad que nos ocupa en el programa de hoy, la Virgen de Gracia y Esperanza. Hombre, para mí es el mayor orgullo, es decir, yo me lo he dicho, yo soy muy semanasantero, evidentemente, como todos los que estamos en la hermandad o en las diferentes hermandades, me siento cofrade totalmente, un amante de la Semana Santa de Cieza, como no podría ser de otra forma, pero ante todo me siento hijo de María. Yo en la hermandad que me acogió desde la adolescencia, yo he pertenecido a otras hermandades desde la niñez, de los cuales me siento muy orgulloso de haber pasado, he sido hermano de los Dormis, hermano de los Besos de Judas, pero el que yo siempre he considerado mi padre cofrade, Jesús Hernández, que también ha participado en este programa, pues un día me cogió de la mano y dijo, no, tú tienes que venir a los Hijos de María, que yo en aquel entonces no me gustaba porque salía muy poco, salía solamente dos días, yo quería una hermandad que saliera todos los días, y eso es lo que a mí me hacía un poco ser reticente de entrar aquí en la hermandad, pero él me abrió las puertas de esta hermandad, me metió directamente en el seno de la misma, no de una forma superficial, sino directamente ya a pertenecer a la vida diaria de la hermandad. Y yo nací aquí, nació en mí una devoción a la imagen titular que trascendió todo lo demás, trascendió todo lo que es la Semana Santa y trascendió todo lo que es la cofradía. Es decir, yo si algo me quedo es con la devoción que yo le tengo y con lo que para mí significa la Virgen de Gracia y Esperanza. Me ha acompañado en todos mis momentos malos, en todos mis momentos buenos, y eso va más allá de lo que es una hermandad, más allá de la Semana Santa, y eso evidentemente es el tesoro que yo me llevo de todo esto. Evidentemente para mí y para casi todos los Hijos de María el rosario es algo muy especial. El rosario es algo muy especial porque, mira, está encardinado fuera de todo lo que es la Semana Santa, en un mes que no es un mes cofrade. El hecho de que tú veas a las 7 de la mañana gente que también, como ha comentado María, niños muy pequeños, acompañados de sus padres, jóvenes, adolescentes. Quien va a las 7 de la mañana un domingo a participar y acompañar a la Virgen no lo hace por postureo, lo hace por devoción, única y exclusivamente. Eso, ahí no hay máscaras. Así que gracias a Dios estamos en una hermandad que tiene vida todo el año y todo el año tiene una serie de actos que evidentemente tienen su contenido y todos te llegan. Llega el momento de la despedida, queridos amigos, siempre se nos hace corto y eso será porque a lo mejor lo disfrutamos, ¿no? Bueno, pues gracias de corazón por estar ahí al otro lado de la pantalla, como siempre, es una gran alegría estar haciendo estos programas, esta doble programación cada semana en este 10º aniversario que estamos celebrando de Sentir Cofrade y que muy pronto conoceremos ese cartel que nuestra amiga, la gran pintora Santi García, nos ha preparado con motivo del 10º aniversario y alguna actividad, alguna sorpresa que haremos de cara al 2020 para celebrar este 10º aniversario. Pero bueno, antes de despedir, gracias de todo corazón a la cofradía de los Hijos de María de Cieza que ha tenido a bien de hacer este programa junto con Sentir Cofrade y hacer posible pues, un nuevo capítulo para que todos ustedes disfruten de esa realidad cofrade de nuestra región de Murcia, de esta diócesis de Cartagena. Gracias de corazón a todos ellos por atendernos siempre y tener esas puertas abiertas para Sentir Cofrade. Aquí nos tendrán siempre para ellos y para su querida Virgen de Gracia, que también la sentimos como nuestra. Gracias también, por tanto, a los patrocinadores que también han hecho posible este programa. Si ustedes quieren que haya un programa de su patrón, su patrona o el titular de su cofradía, se ponen en contacto con nosotros mediante mensaje privado por redes sociales y ya vemos cómo podemos hacer para trabajar juntos y también hacerle un programa, pues como digo, su patrón, su patrona o el titular de su cofradía. Gracias de corazón, como siempre, gracias de corazón.
una última cosa antes de irnos. Hace unos días tuve la suerte de ser entrevistado para un programa de esta casa, Vidas con Luz, de nuestro querido amigo Luis Emilio Pascual. Pues gracias siempre. El resultado fue magnífico, la experiencia maravillosa. Y es que Luis Emilio, aquí estamos en Popular Televisión, pues gracias al trabajo, gracias a la confianza, por supuesto, que Popular Televisión ha depositado en nosotros, pero también gracias a Luis Emilio. Él fue un poco quien abrió la puerta o quien llamó a la puerta para que Sentir Cofrade entrara aquí a Popular Televisión. Así que nosotros gracias siempre también a nuestro querido Luis Emilio Pascual, el padre Luis Emilio, que ha hecho posible que Sentir Cofrade sea una realidad y que estemos ya en la quinta temporada, en este 10º aniversario. Gracias amigos de todo corazón, les dejo con la Virgen de Gracia y Esperanza de Cieza. El próximo miércoles a las 10:30 nos vemos aquí en Popular Televisión con un nuevo programa de Sentir Cofrade.